¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. Es un gusto saludarles a nombre de los que hacemos posible este espacio aquí en El Proselitista, esta plataforma del Proselitista HN. Principales noticias que hemos destacado por parte de la sala de redacción que ha subido estas notas en las últimas horas relacionadas con temas políticos. Ahí vemos al vicepresidente del Congreso Nacional, don Russell Tomé. Ya tendremos en pantalla digital del Proselitista la plataforma de este periódico digital destacando estas principales notas. Russell Tomé, que ahora viene con una posición burda al decir que son los jueces los que han dejado en libertad a los vinculados a actos de corrupción durante el gobierno del Poder Ciudadano del expresidente don Manuel Zelaya Rosales, cuando ellos fueron los que aprobaron en el Congreso de la República la amnistía política que favorecía a estos corruptos. Mientras tanto, don Mauricio Villeda también, refiriéndose que da pena el hecho de que el Partido Salvador de Honduras hasta extemporáneamente está anunciando que va a interponer una reforma en el Congreso Nacional para que se busque la manera de enmendar esta situación que ha dejado en libertad a exfuncionarios vinculados a actos de corrupción. El CNA en las últimas horas reveló que se hizo piñata con más de 61 millones de lempiras por parte de 13 exfuncionarios de la Secretaría Económica. Ya tendré detalles. Mientras tanto, la Iglesia Católica, en la misa de cuerpo presente del padre José Vázquez, asesinado en las últimas horas, dijo que prácticamente los hondureños debemos de acostumbrarnos a vivir en violencia. Ha cuestionado la Iglesia Católica a través de sus principales líderes religiosos. Entro en detalles. Gracias por su sintonía. El Consejo Nacional Anticorrupción, a través de su directora, doña Gabriela Castellanos, ha hecho una revelación que pone al desnudo que cerca de 70 millones de lempiras en sueldos se ganaron apenas 3 empleados. Sobre el tema, le escuchamos a continuación. Gastos de representación para únicamente 3 funcionarios. Es el impacto financiero identificado en la Secretaría de Desarrollo Económico entre 2018 y 2022. La Secretaría de Desarrollo Económico ha erogado ese monto en 3 representantes permanentes ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza. El salario base y sueldos complementarios de estos funcionarios, que representan un total del 10.39% del total del presupuesto de esa secretaría, vigente para todos los pagos relacionados a sueldos y salarios realizados al personal permanente, nuevamente de la Secretaría de Desarrollo Económico, solamente en el año 2021. Esta millonaria cantidad que drena las finanzas de la secretaría y no hay ningún registro de resultado, faltando a los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Es importante destacar que, pese a que los jugosos pagos de estos 3 funcionarios salen del dinero del pueblo, se desconoce qué gestiones, logros o beneficios ha generado esta misión de Honduras en Ginebra, Suiza. Los beneficiarios han sido cercanos a máximas autoridades de la administración pasada. Para el caso del señor Miguel Ángel Bonilla, en el cargo desde el año 2014, es sobrino del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Los otros 2 miembros de la misión son Dacio Castillo Flores, que está desde 1998, y Alana María Lanza Suazo, que está en el puesto desde el 2012. El 20 de diciembre del 2021, se adelantaron los regalos de Navidad, sangrando las finanzas públicas al repartir permanencias a 33 empleados. 24 de ellos recibieron un aumento desproporcional del salario, que genera un déficit presupuestario de más de 1.422.000 lempiras
en la Secretaría de Desarrollo Económico, violando los criterios establecidos en los manuales de puestos y salarios y la Ley del Servicio Civil. Estos aumentos selectivos se realizaron pese a que la Secretaría de Finanzas advirtió no afectar más el presupuesto. Evidentemente, el ministro y la ministra a cargo de esa secretaría en el periodo 2018 al 2022 actuaron de forma arbitraria, por lo que se interpuso una denuncia ciudadana ante el Tribunal Superior de Cuentas por mala gestión del servidor público y no seguir el procedimiento de selección y contratación de personal. Ante esta denuncia, el ente contralor debe determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa en contra de los altos funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Económico que participaron en las decisiones arbitrarias. Cabe resaltar que a mediados del 2021 se inició una auditoría en la Secretaría de Desarrollo Económico por la que se pagó un monto de 2.5 millones de lempiras a cargo del Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, hasta la fecha no han reportado resultados. Por nuestra parte, el CNA firmó un convenio de cooperación técnica interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Económico el pasado 7 de febrero del 2022. Y ya estamos dando a conocer los primeros informes. Esta información contiene el primer corte que ya fue remitida al actual ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico y en las próximas semanas estaremos publicando nuevos hallazgos de la auditoría forense practicada por el CNA. Buenos días a las amigas y amigos de la prensa y la ciudadanía en general. Hoy nuevamente el Consejo Nacional Anticorrupción, mediante esta conferencia de prensa, va a ilustrar sobre los hallazgos, los principales puntos en los cuales hemos identificado esta mala gestión pública y, como se ha adelantado, sobre estas fuertes erogaciones, las cuales no se sustentan en resultados evidenciables. Esto parte y nace desde este acuerdo interinstitucional entre el Consejo Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Desarrollo Económico con el fin de poder dar seguimiento a la gestión que antecedió al actual mandato. Entre los principales hallazgos que podemos hacer constatación son 61 millones de impacto económico que no reflejan ningún resultado, el cual se traduce en salarios desmesurados y altos gastos de representación para solo 3 funcionarios que representan al gobierno ante la Organización Mundial del Comercio y asimismo los pagos que se le dan en gastos de representación y sueldos adicionales. Durante estos últimos 4 años han recibido esta enorme cantidad que se ha pagado en únicamente 3 funcionarios. De este modo podemos ver el desglose que se puede dar en cuanto a los sueldos básicos que superan un poco más los 20 mil lempiras para cada uno, pero que en gastos adicionales, en sueldos por sonaje, reciben un poco más de 250 mil lempiras mensuales cada uno de ellos. Impacta de manera significativa en las finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este equipo veedor ha podido constatar y ha podido solicitar a las diferentes autoridades dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico cuáles han sido los resultados que ha podido compartir esta misión. Sin embargo, a la fecha, lo único que se nos ha planteado es que ellos reportaban directamente a las anteriores autoridades de la Secretaría, no así dejando un informe sobre el cumplimiento de las funciones que le fueron delegadas para permanecer por tantos años en Suiza, en Ginebra, Suiza. Este impacto de 43 millones que únicamente obedece solo a los sueldos representa el 10.58 del promedio anual que recibe la Secretaría en presupuesto durante los últimos 4 años. Siendo un poco más precisos, en cuanto a los sueldos adicionales, que como bien les comentaba, estos superan 250 mil lempiras por cada uno de manera mensual, nota un impacto de 10.39% sobre toda la planilla de sueldos y salarios para personal permanente dentro de la Secretaría. Y más aún específico, los gastos de representación por cada año
se dan al promedio de los 4.5 millones de lempiras. Y estos gastos de representación vamos a poder ilustrarles un poco en qué se están pues erogando. Aquí una factura que obedece a... Bueno, esa intensa conferencia de prensa detallando punto por punto cómo estos 13 funcionarios del gobierno anterior hicieron de las suyas, generando prácticamente un impacto de 61 millones de lempiras a la Secretaría de Desarrollo Económico, según el Consejo Nacional Anticorrupción. Siguen las noticias, gracias por su sintonía. El partido Salvador Narrala queriéndose lavar las manos ante la avalancha de críticas de todos los sectores que lo señalan a los diputados de la bancada de ese partido político en el Congreso Nacional de ser también cómplices de haber aprobado un decreto de amnistía que favorece a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya que estaban vinculados a actos de corrupción. Están anunciando ya que van a presentar una enmienda al artículo 5 de esa normativa en aras de querer disfrazar que se oponen a esa normativa cuando ya los funcionarios están en libertad. A propósito, el designado presidencial y presidente de esa institución política, el señor Salvador Narrala, hablaba así con la prensa. Tan hablo. Cuando ustedes me piden una entrevista, varios medios, yo concedo la entrevista, cuando no me han preguntado. Ahora, el decreto de amnistía, realmente en su momento, yo lo que les dije es que no correspondía a una amnistía y tampoco era el Congreso quien tenía que platicar eso. Tenía que ser alguien que conociera del tema y que los perdonara. Y esa persona tenía que ser la presidenta de la República. Esto no debía haber llegado al Congreso, porque al llegar al Congreso entran en juego un montón de personas que pueden estar interesadas en favorecer o castigar a las personas. El inciso A del decreto de amnistía que aprobó el Congreso, lo que tienen que hacer es hacer otro decreto. Los diputados, ahora que ya el asunto está en manos de ellos, a interpretar que el espíritu de esa ley es castigar los delitos comunes y no castigar los asuntos políticos, porque a partir del golpe de Estado está muy claro que aquí hubo una persecución para ciertos funcionarios que participaron en ese gobierno de 2006 a 2009. Entonces esto se resuelve con que se reúna el Congreso Nacional. Pero para eso hay que entender que atacan a Salvador Narrala como que si yo fuera diputado. Yo no soy diputado, yo soy uno de los vicepresidentes de la República. Entonces, eso lo tiene que resolver el Congreso Nacional. Y yo no estoy en el Congreso. ¿Quieren oír mi opinión? El diputado presidente Luis Redondo y los demás, mi opinión es esa. Hagan un decreto que interprete el inciso A de lo que aprobaron. Que de repente lo aprobaron a la carrera en un momento en el que el 99% de su pensamiento estaba en la irrupción de una facción nacionalista que quería quedarse con el Congreso Nacional para proteger desfalcos multimillonarios, no millonarios, multimillonarios de los que fue objeto el Estado a través de los últimos 12 años. Pero ante una interpretación ya han salido tres y que son de los más cuestionados, de Marcelo Chimirri, como Enrique Flores, han sido beneficiados, y el alcalde Padilla Sunceri de San Pedro Sula. Eso, ellos ya salieron beneficiados. Tiene que hacerse un decreto de interpretación de eso. Y si este decreto de interpretación indica que las personas que salieron habían cometido delitos comunes, las personas deben regresar a su estado anterior. No sé si estaban en la cárcel o en qué estado estaban, de fugitivos o de lo que sea. Esto, quien te lo puede contestar mejor son las abogadas, como la abogada María Belén Espinosa. Pero yo lo que hubiera hecho, pero yo no soy diputado, es eso. Durante todos estos días, si hay críticas, lo que se tiene que pedir es una interpretación del inciso A para señalar lo que fueron delitos comunes y lo que fueron delitos políticos que se les achacaron a ellos.
Por ejemplo, en algún momento yo pedí explicación sobre la tal carretilla. Y la tal carretilla, entiendo que esos 40 millones de mentiras fueron a parar a las Fuerzas Armadas. Y que después hay otros 40 millones que fueron a parar, a razón de aproximadamente 2 millones, a los líderes de aquel momento del partido de gobierno que estaban encargados de ejecutar la labor de la cuarta urna el domingo 28 de junio de 2009, cuando se realizó el golpe de Estado. Entonces, todo eso requiere una investigación, pero en Honduras, para hacer una investigación, tenemos que recurrir a los Estados Unidos, porque no tenemos un Ministerio Público que sea independiente y no tenemos una corte que sea independiente. Entonces, ahorita estamos en un punto muerto. Ahora, que se pretenda achacarle la culpa al Partido Salvador de Honduras, al cual le permitieron solamente 10 diputados, y 10 es una minoría absoluta en este Congreso, cuando nos robaron 20 diputados. Partido Salvador de Honduras, si tuviera 30 diputados, háblenme claramente y verían lo que estaría pasando. Y si yo fuera el presidente de la República, háblenme, porque estaría pasando otra cosa. Entiendan la posición nuestra: minoría en el Congreso y vicepresidente de la República. No tengo la autoridad. ¿Por qué entonces dicen Salvador Narrala, PSH, líderes del Partido Nacional como Kilder, como Jesús Mejía? Porque ellos quieren ensuciar la imagen limpia que a través de 69 años tiene Salvador Narrala. Esa es toda la razón. Pero saben que en este momento no hay ninguna persona en política con la credibilidad y la limpieza de Salvador Narrala. Y ustedes lo pueden preguntar a la gente. Cuando Narrala habla, dice la verdad, independientemente de todo. Diputados del Partido Salvador de Honduras votaron a favor de esa amnistía. Desconozco si votaron a favor, no sé qué día se hizo. Supe que el Congreso había aprobado eso. Infortunadamente, te digo, es posible que ellos estuvieran pensando más en no perder el Congreso para el pueblo, porque este Congreso, manejado por Luis Redondo, es un Congreso del pueblo. Y en ese momento tenía que estar pendiente que no se pudieran meter a la fuerza el Partido Nacional con los infiltrados del Partido Libre. Entonces, cuando se aprobó eso, ¿qué te cago que se aprobó eso? Me gustaría que Rodolfo estuviera ahí en la cabina, que le diera el inciso A, porque cuando la gente nos escucha y dice el inciso A, ¿cuál será el inciso A? Que Rodolfo lo pudiera leer para que la gente lo entienda, de lo que estamos hablando, de lo que se requiere, porque algunos dicen hay que derogar. Pues no es derogar, porque al derogar volvés a dejar personas inocentes que fueron condenadas en su momento, las de la FUNCO. Bueno, esas fueron las declaraciones que ofrecía Radio América, que por su importancia aquí en El Proselitista hemos difundido. Don Salvador Narrala, como siempre, un hombre que maneja el micrófono y sabe de los medios de comunicación y sabe cómo manipular. Pero manipula cuando está al frente de un periodista, de un comunicador, de un entrevistador que le deja hablar. Cuando está con un comunicador que sabe indagar, que sabe cómo centrar a un entrevistado, yo creo que no estuviera hablando de esa manera, Salvador. Mire, rápido, no sé, dice. No sé si los diputados de El Salvador de Honduras votaron. ¿Cómo no vas a ver este tipo, hombre? Miren cómo manipula. Mira cómo quiere lavarse las manos este político, ahora metido de alto funcionario en la administración de doña Xiomara Castro. Dice que no sabe, ¿cómo no va a saber si todos votaron? Qué burdo es Salvador Narrala. Y ahora dice que van a interpretar, dejemos a los abogados, Espinosa, la abogada Maribel Espinosa, que es diputada de él también y que votó por ese decreto. ¿Cómo es eso? Doble moral. Dice que quieren desprestigiarlo. ¿Quién va a querer desprestigiarlo? Se desprestigia una persona con sus actuaciones. Ellos del Partido Salvador de Honduras, todos votaron. Todos votaron, ahora quieren estarse limpiando. Ahora que están limpios, es decir, ahora que están en libertad, los vinculados a actos de corrupción, y ahora quieren como el gato tapar la suciedad y anuncian que van a interpretar. ¿Cuándo? Y empiezan, no hay qué decir, no sé si se interpretan que el juez de nuevo, a propósito del juez, mire qué burdo es también Russell Tomé. Dice Russell Tomé que
son los jueces que puso la dictadura. ¿Qué tiene que ver los jueces? Si los jueces hubieran sacado, si los jueces hubieran tomado una decisión de no darle libertad a estos funcionarios vinculados a actos de corrupción, me estoy refiriendo a Marcelo Chimirri, a Enrique Flores Lanza y a Rodolfo Padilla Sunseri, yo creo que mandan la turba para que quemen los juzgados. No es cierto, no es correcto. Burda posición de esta clase política que sabe que el pueblo hondureño los va a castigar y los va a señalar en el futuro por sus actuaciones que hicieron hacer un bonito y se pasearon en el voto que les dio el pueblo hondureño. Ahora, si hay una interpretación, como dice el señor Narrala, y vuelve, ¿usted cree que van a volver estos funcionarios a la cárcel? Mentiras, mentiras, ya están en libertad, mentiras, no vuelven, no vuelven, no vuelven, mentiras. Salvador Narrala es como manejan las cámaras y el micrófono, pero sabe con qué comunicador, un periodista profesional y que sabe cómo manejar también y la experiencia, cómo tratar a un entrevistado y cómo saberlo indagar y poner atención, no estar divagando, viendo por un lado, viendo para otro, sino que estar encima de lo que está diciendo, le replica y le dice, no, no, permítame, ¿cómo es que no va a saber usted que es el presidente? Por favor, Salvador, si usted es un comunicador, dígame, ¿cómo es que no va a saber que sus diputados votaron a favor de amnistía? Burda posición, y que repito, el comunicador no le replicó y no lo increpó en relación a esto. Si hubiera estado yo, permítame, vamos a preguntarle, ¿cómo es eso que usted no sabía? Mentira. Burda posición del designado presidencial que quiere lavarse, mire, las manos ante esta tragedia política que cometieron en el Congreso Nacional dejando en libertad a exfuncionarios vinculados a actos de corrupción. Voy a una pausa y regreso con un comunicado de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que está demandando seguridad para todos los hondureños tras la muerte trágica del sacerdote José Enrique Vázquez, hecho que ha sido condenado por parte de toda la sociedad hondureña. Ya vuelvo. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. El proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credit Cop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. We'll be right back.
Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. El proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credicop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Señoras y señores, gracias por su sintonía. Esta es la plataforma del Proselitista HN, el periódico digital especializado en temas políticos. Nuestros colegas de la sala de redacción donde estamos haciendo este noticiero ya están levantando notas con relación a temas de carácter político. Señoras y señores, los obispos a través de la conferencia episcopal han solicitado el compromiso de las autoridades hondureñas para garantizar la seguridad de todos nosotros los hondureños tras la muerte violenta del sacerdote José Enrique Vázquez, hecho ocurrido en las últimas horas. Y que de momento se habla que la policía ya tiene tres líneas de investigación y se está llegando a averiguar cuáles fueron las causas de este asesinato que ha sido condenado por parte de la sociedad hondureña. El vocero de la conferencia episcopal, el sacerdote Juan Ángel López, a propósito en esta lectura del comunicado de los obispos hondureños. Muy buenos días. Mensaje de la conferencia episcopal de Honduras. Si creemos que Cristo murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Cristo. Queridos hermanos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, nuestros sacerdotes y nuestras comunidades diocesanas, hemos recibido con profundo dolor la noticia del asesinato del reverendo padre José Enrique Vázquez Cálix, en un hecho acaecido el pasado día 2 de marzo, miércoles de ceniza. Con afecto colegial y profunda comunión, nos unimos en oración a nuestro querido hermano, Su Excelencia Monseñor Ángel Garachana Pérez, obispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, por la muerte violenta e injusta
sufrida por este hermano sacerdote, quien se distinguió por su entrega y generosidad en su ministerio pastoral. Su vocación misionera era notable, ya que fue responsable de varias zonas pastorales, párroco de la parroquia San José del barrio Medina y encargado de las obras misionales pontificias en su diócesis. Con fe y esperanza en la resurrección, nos hacemos también portadores del dolor de nuestras feligresías, quienes de diferentes maneras nos han manifestado su pesar y consternación. En estos momentos de prueba, reciban nuestra solidaridad y cercanía espiritual. Ante estos hechos de horror e indignación, hacemos una vez más un enérgico llamado a las autoridades correspondientes para que se comprometan seriamente en garantizar la seguridad de la población, salvaguardando su vida y su integridad. En las últimas semanas se ha recrudecido esta ola de violencia y se aprecia un cierto vacío de acción decidida en contra del crimen. Los enemigos de la paz se aprovechan y se sienten a sus anchas. Si no se investigan los hechos, como ha sucedido tantas veces, estaremos condenados a sufrir las consecuencias de la impunidad y obligados a resignarnos a que esto se siga repitiendo en nuestro país. Como pastores del pueblo de Dios, primero, condenamos este horrible crimen que cegó la vida de un ser humano, que además era sacerdote de Cristo, y condenamos todo tipo de violencia. Segundo, apoyamos y acompañamos con la oración el dolor de Monseñor Ángel, de los sacerdotes de la diócesis de San Pedro Sula y de todos sus feligreses. Tercero, expresamos nuestro pésame y nuestra oración a la mamá, hermanos y demás familiares del padre Quique. Y cuarto, deseamos que este terrible hecho haga reflexionar a todos para detener este terrible flagelo de la violencia ciega para poder vivir en paz. En este tiempo de Cuaresma, queremos orar intensamente por la conversión de los pecadores, particularmente por la conversión de aquellos que le han arrebatado la vida a un sacerdote y a tantas personas inocentes. Nos unimos en oración por el descanso eterno del Padre Enrique, que Santa María de Suyapa y San Pedro Apóstol intercedan por él ante Dios, Padre infinitamente misericordioso. Que el sacrificio de este hermano sacerdote sea fuente de muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales en nuestra querida Honduras. Rogamos al Señor Jesús que lo acoja en su reino eterno y le conceda el premio reservado para los siervos fieles y prudentes. Ciudad de Tegucigalpa, 4 de marzo del 2022, en Jesucristo, vida y resurrección nuestra. Firman Monseñor Guido Charbonneau, obispo de la diócesis de Choluteca y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, y el reverendo padre Emigdio Duarte Figueroa, secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras. Tengan todos... Bueno, era el portavoz de la Conferencia Episcopal, el padre José Ángel López. Oigan lo que anota la Conferencia Episcopal. Hay un vacío, se siente un vacío decidido para no combatir el crimen en Honduras. En las últimas semanas se ha recrudecido la ola de violencia y se aprecia un cierto vacío de acción decidida para combatir el crimen. Los enemigos de la paz se aprovechan y se sienten en sus anchas. Mire usted lo que dicen los obispos organizados en la Conferencia Episcopal. Señoras y señores, gracias por su sintonía. Seguimos en la plataforma del proselitista HN, la voz de la calle, en relación a esto de lo que apunta el gobierno, que no hay dinero. No hay dinero en las arcas del Estado. Encontraron vacías las ollas. Sin embargo, mire usted, hay sueldos jugosos. Hay sueldos jugosos para los cercanos
a la presidenta doña Xiomara Castro y funcionarios de relieve que van a ganar 200.000 y 300.000 lempiras. ¿Qué dice La Voz de la Calle sobre esto? Adelante. Yo sí, sí creo que sí hay dinero. Lo que pasa es que el dinero, más que todo, está escondido. Más que todo lo tienen las personas de alto mando en el país, los cuales nos gobiernan a nosotros. Esa es mi forma de pensar, va. Porque imagínense que Honduras es uno de los países más ricos de Centroamérica. ¿En qué forma tenemos la naturaleza? Si nosotros cuidáramos eso. ¿Qué pasó con esta Berta Cáceres? Ella la mataron porque ella protegía al pueblo. Ella protegía la naturaleza. Ella peleaba por el pueblo indígena. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay dinero, lo que pasa es que no lo quieren sacar para poner a trabajar al pueblo. Hay otra cosa que yo no comparto, es que en Honduras siento de que hay muchas personas que se les da de comer para ganar, se les da de comer sin hacer nada a los presos. ¿Por qué mejor no empiezan a trabajar diferente con ellos? Y empiezan a sacarlos, a que sean ellos quien anda haciendo las calles, que sean ellos quien puedan trabajar para poderse ganar un pan de, el pan de cada día. Entonces, esa es mi forma de pensar, digo, si eso lo hicieran los gobiernos, Honduras fuera un país diferente. Pero no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque tantas personas presas que hay en Honduras, tantas personas que se mantienen del sudor suyo, del sudor mío, ellos van a pensarlo en un momento para poder meterse en el problema en los cuales ellos se metieron para poder llegar a ese lugar. Yo, esa es mi opinión y mi forma de pensar. No lo veo correcto. Esos sueldos no los veo correcto. Pero bueno, aquí hay que ver que el país, pues, estamos en pobrería. Aquí hay pobrería. Pero dinero para esos funcionarios siempre hay. Sí, entonces hay que ver que la presidenta, ¿verdad? A ver que confiamos en ella, que haga un buen gobierno. También que se bajen a la mitad, ¿me? Para que el dinero quede para pagar lo que no se ha podido pagar ahorita en estos momentos. Salud, educación. Estamos fritos, hermano, sinceramente. Ojalá que doña Xiomara, primero Dios, la señora presidenta que tenemos nuevamente ahorita, cambie la situación en este país, porque ya no aguantamos. Bueno, yo pienso de que el gobierno que hemos tenido anteriormente, ¿verdad?, ha dejado el país, pues, creo que en la lipidia, si le podríamos decir así. Y yo no creo que los nuevos funcionarios estén ganando eso. Y yo le pido a Dios, ¿verdad?, que sea Él dándole sabiduría a doña Xiomara para que pueda gobernar este país de una manera con temor y temblor hacia el Señor, ¿verdad? Y yo no creo que ella esté mintiendo en decir que las arcas han quedado vacías, porque ni a nosotros nos han cancelado, ¿verdad?, el salario de nosotros, ¿verdad?, que es cada 20, 23, si no nos han pagado. Entonces, no creo que estén mintiendo, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. Hay dinero, sí hay. Lo que pasa es que los que pueden, tienen. Los que no, estamos abajo. No, es que todos los políticos van a hacer más de lo mismo ahí al poder. Y dinero hay. Lo que pasa es que el dinero está mal distribuido aquí en este país. Porque los impuestos que sacan del combustible es una gran cantidad de dinero. Los que pagan matrícula de vehículos es otra gran cantidad de dinero. Y los que, bueno, todo lo que es la parte fiscal da una buena riqueza a este país. Lo que pasa es que aquí en este país no hay manos limpias para manejar esos dineros. Oh, dinero, eso. Eso es que en verdad esos que ganan mucho dinero, es demasiado dinero para el pueblo. Digamos que ahí se va todo el dinero, como son corruptos, pues. A mí me gustaría que les bajara, que no hubiera muchos diputados, demasiados diputados. Para mí, mejor que hubieran con unos 30 o 50, por lo menos, pero eso es demasiado. 250, mucho dinero, ¿me? Porque el pueblo está quedando acabado por eso. Y los pobres, así como hay aquí, toda esta gente que anda pidiendo, deberían de poner una oficina para que les den a toda esta gente. Porque así tiene que ser en otros países. Digamos que yo estuve en los Estados Unidos, allá hay como oficinas que les dan a los pobres comida y todo.
¿verdad? Pero en este país, el país no tiene culpa, el país, Honduras no tiene culpa, los que tienen culpa son los gobernantes, que no pueden gobernar este país muy bien, porque todos lo buscan solo el poder y a ganar. Es como ese diputado ese que anda con una gorra que no sé cómo dice ahí, ese es un sinvergüenza, ese no es estudiado, gana mucho dinero. Solo para ellos, para ese millonario, ¿verdad? ¿Cómo van a andar en esos carrazos que andan ahí? Ese es dinero del pueblo, me parece a mí. Pues eso es lo que no me gusta a mí, el país aquí. Todo gobernante que vaya siempre, yo creía que esa señora que iba a ser presidenta iba a ser buena, pero a mí me parece que ya no, parece que ya está sacando las uñas. Eso es todo para mí. Bueno, dinero hay, pero el problema es que el que tiene más quiere. Y los pobres nos hacemos más pobres. Demasiado, yo pienso que eso es lo que tienen los altos funcionarios, es demasiado. Esos que están en el Congreso, los diputados, muchos sueldos. Y nosotros los pobres, el sueldo ni nos alcanza. Porque cada día la canasta básica aumenta y aumenta. Sí hay dinero, sí hay. Que hay dinero, lo que pasa es que como va, lo administran mal, con las uñas, entonces. La voz de la calle, si hay dinero en el gobierno, lo están escondiendo, la voz de la calle. Señoras y señores, gracias por su sintonía. En la parte final de este espacio informativo, damos un repaso de lo que está sucediendo en este conflicto bélico allá entre Rusia y Ucrania. De acuerdo a la información que trasciende ya de parte de despachos de prensa, es que el señor presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que va hasta el final con esa guerra y terminar con Ucrania, según la información que difunden las principales agencias informativas en el mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decidido llevar a cabo su plan hasta el final en Ucrania, mientras el mando militar ruso aseguró hoy que su ofensiva en el vecino país se desarrollaba tal y como estaba previsto, con los ataques en distintos frentes. En una conversación telefónica con su aliado, el líder bielorruso Alexander Lukashenko, Putin aseguró este viernes que las tareas de campaña militar que lanzó el 28 de febrero se cumplen y se van a cumplir totalmente, según el comunicado emitido por el Kremlin. Los objetivos declarados por Putin son conseguir el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la neutralidad, la desmilitarización, la desnazificación de Ucrania, aunque no ha develado su plan tras una eventual victoria militar, limitándose a señalar que no habrá ocupación. Así es que estos son los puntos que está exigiendo el presidente de Rusia, la neutralidad, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Va hasta el final el presidente de Rusia para esta guerra que libra con Ucrania. Señoras y señores, de esta manera concluimos este espacio informativo aquí en El Proselitista, la plataforma del periódico digital, el primero en su género en relación a noticias políticas. Usted se informa del acontecer político solo aquí con El Proselitista, especializado en este género periodístico, temas políticos. A nombre de los que hacemos posible este espacio, muchas gracias. Hasta el próximo lunes.